Amigos de Latina, sean bienvenidos a un nuevo video. Ay, un momento. ¿En serio existe esto? En los últimos años, el fenómeno de selfies ha ido cobrando cada vez más fuerza, haciendo que las redes sociales estén inundadas de este tipo de fotografías. Este fenómeno se ha vuelto tan popular que incluso las figuras públicas, políticas, religiosas han publicado este tipo de fotografías en la red. En esta lista veremos algunas de las selfies más peligrosas. Y no te preocupes, ya que hemos echado todas las fotografías falsas y solo verás 100% real, no fake. Hoy te muestro 8 selfies más peligrosas del mundo. Comenzamos con una moda que está cobrando cada vez más en España, donde todos los años se ve un festival donde son perseguidos por todos. Pero por el hecho de participar, podría parecer muy curioso para algunos. A estos locos son participantes, parecían no ser lastimadas o incluso fallar su vida, todo para tomarse una foto mientras un toro tiene el estilo. Al día de hoy, muchas personas han sido heridos de gravedad al intentar esta hazaña, pero la que la consigue cobra su cierta fama en las redes sociales. Muchas personas han tomado fotografías cerca de trenes, ya sea para demostrar su valentía o, mi opinión, su pureza estupidez, ya que esto es extremadamente peligroso. Y desgraciadamente, eso no parece importar a este joven, que intentaba tomarse una fotografía junto a un tren, pero cuando este pasó, la pierna de maquinista que lo operaba golpeó fuertemente la cabeza del joven a la velocidad que iba el tren. Afortunadamente, solo sufrió una conmoción en la cabeza y logró tomarse estas fotografías, las cuales se han hecho muy famosas en la red. Si tuviéramos que elegir la fotografía más loca de la historia de Wu Yuning, bueno, si es que así se pronuncia su nombre, no sería prácticamente imposible, ya que todas sus fotografías son extremadamente peligrosas. Este joven saca el edificio más alto del mundo, sin ningún tipo de protección o arnés de seguridad, y muchas veces lo hace ilegalmente, todo para tomar este tipo de fotografías, en donde literalmente un pájaro falso podría significar su muerte. Te preguntarás cómo una foto con Cristo podría llegar a ser muy peligrosa. Pues este hombre hizo que a miles de personas se le pusieron los pies de punta a escala de Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, sin ningún tipo de protección. Para que tengas una idea de lo peligroso que es esto, si este hombre llegara a resbalar, caería no solo del estrato que mide más de 35 metros, sino que caería más de 600 metros de montaña, hasta su muerte. ¿Arriesgarías todo esto para tomarte una fotografía como esta? Los volcanes pueden llegar a ser muy peligrosos, y más aún cuando están activos, alcanzando temperaturas más de 1000 grados centígrados. Pero eso no evitó que este hombre subiera hasta la punta de ese volcán y se tomara esta fotografía. Esto fue posible gracias a su traje, el cual le protegió por algunos momentos de las altas temperaturas. Este hombre es Kevin Richardson, conocido como el Demoledor de Beast. Este hombre parece tener un talento muy especial con los felinos, ya que los trata como si fueran sus propios hermanitos. Él ha tomado una infinidad de fotografías al lado de leones, hienas y más bestias salvajes, los cuales, si llegara a morderlo, seguramente lo dejará hecho pedazos. Una de las selfies más hermosas y únicas del mundo fue la que tomó ese astronauta justo afuera de la estación espacial. Esta fotografía, en mi opinión, es la más bella y la más peligrosa de todas, ya que si no lo sabías, este astronauta y el vacío del espacio solo están separados por un delgado y pequeño cable, y si algo llegara a suceder al cable, tal como zafarse o romperse, sería prácticamente imposible rescatarlo, ya que literalmente flotaría el espacio hasta morir. Probablemente esta sea una de las selfies más populares, y desgraciadamente la mayoría son falsificadas. Me refiero a las selfies tiburones. Como puedes darte cuenta, son extremadamente falsas, pero solo cuestión de fijarse bien para darte cuenta de esto. Aunque sí existen personas que se han tomado fotografías con tiburones, la mayoría lo hace con muchas medidas de seguridad, con tiburones más pequeños, en donde aún de esta forma existe mucho peligro. Si estos animales quisieran atacar, podrían devorarlos sin ningún tipo de problema. Yo soy José Tops y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. And I merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone.